pero poco ambiente. El día no está como para esto. Lo que es las rondallas, pues no lo veo, no veo ninguna. Y él dice que había por lo menos 8 rondallas, 8 parrandas, aquí no se ve nada. Simplemente se ve, creo que voy a empezar a ver los puestos, a ver lo que hay, pero poquita cosa más. Pues nada, un abrazo, amigo, hasta otro momento. A Santa Lucía. A Santa Lucía, claro, allá abajo había fiesta también. Allá abajo está la romería, que se moje como me estoy mojando yo aquí abajo. Eso. Vamos a ver. Esa pobre mujer me va a cargar. Pero mujer, no tiene a nadie que le lleve eso, mujer. A comer viene todo a casa. Hola, buenos días. ¿Qué tal, hombre? Aquí estamos en la venta. En la venta, aprovechando las oportunidades. Sí, aprovechando. Ya los veo que están aquí, pues nada. Aquí del cañón. Sí, sí, sí. ¿Cómo va la venta? Está floja porque el día no acompaña mucho, pero bueno. No acompaña nada. A ver si se anima y la gente se echa a la calle un poquito. Esperemos que sí. ¿Hasta qué hora dura esto? Hasta las 3. Esto sí ya no queda mucho. Pues nada, como ven aquí ustedes, las pascuas están baratas, 3 euros. 3 euros. Yo, estoy tirando la casa por la ventana, ¿eh? Del vivero. ¿Te va a comprar una, señora? Claro. Ah, ¿desde la familia? Ah, pues nada, diga que sí. Usted diga que sí va a comprar una. Yo te mismo ahí en la ferretería. También, mira, la risa puede que tenga. ¿Eh? La risa. Ah, vale, vale, vale. Pues nada. ¿Cómo es familia que se la regalen, mujer? No, se la regalen, yo estaba ahí. Ah, vale, vale. ¿Que el negocio? Vale, vale. Pues nada, seguimos. Gracias. Venga, hasta luego. Te va a cambiar la composición, por tanto, en un laboratorio se va a mostrar lo que le va a decir, pero que lo que hay aquí no es lo mismo que lo que hay aquí. Entonces, pues claro, toda la... ¿Cajita? Para Lucas, para ti. ¿Qué tal, amigo? Pues nada, estoy intrigado, ¿no? Yo sé que la miel se hace de la flor de cualquier planta, ¿no? En este caso es de las naranjas. Tiene ecológica de las cumbres de Gran Canaria. ¿Qué viene? De las cumbres de Gran Canaria. Tiene ecológica. La miel. Pero como este evento hoy era relacionado al tema de las naranjas, es que lo que te piden. La abeja recoge néctar de cualquier tipo de flor, incluso la naranja. Incluso esta contiene el néctar de la naranja. Nuestras no, pues no, son ecológicas, están todas situadas en cumbre. Vale, vale. Pero sí hay compañeros aquí que tienen colmenas en parte de costa, hay la flor de naranja, esa recorta de esa flor. Pues nada, un día malo. Pero bueno para tierras, ¿eh? Sí, bueno para la agricultura. Vale, de acuerdo, venga. Hola, buenos días. Hola, buenos días, señor. ¿Cómo está? Pues nada, aquí viendo aquí la niña despachando el vino. Bueno, en la fiesta de la naranja, el vino. El vino. Aquí desde aquí estamos todos ayudando a que se mueva la fiesta de la naranja y venimos a ayudar. Pero que no tiene que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver, pero estamos aquí para... Eso es lo que te quería preguntar. Porque estoy viendo también que hay miel y hay esa cosita. Y es que quiero saber si está relacionada una cosa con la otra. Saboreatele. Todo pertenece a Saboreatele, entonces estamos promocionando. Pues muy bien, me parece bien, correcto. Pues nada, gracias. Yo te aseguro que comprando ese gofio con leche cabra es lo mejor que hay. O en potaje verde. Venga, los agarra, cómprate un paquete. ¿Estás haciendo propaganda? No, no, que es un amigo. ¿Y que vende calidad? Sí, sí, sí. Gonzalo. Que las mujeres son agarradas, ¿eh? Te cuesta sacar un euro, ¿eh? Oye, que no digas esto, que yo como gofio todos los días. Ah, bueno, entonces te vas a llevar un buen gofio. Y de gofio no me falta. Bueno, muy bien. Gofio, tengo muy bien. Gonzalo, una pregunta nada más. ¿Qué relación tiene el gofio con la naranja? Yo sé que antes me lo comíamos el gofio. En este caso, muy sencillo y explicativo. Sí. Es harina de millo con naranja. ¿Lo que son los queques? Ah, los queques. Pero el gofio, te pregunto. Nada. Nada, gofio en polvo con cazos de naranja. Pues perfecto. ¿Eh?
¿Cómo ha ido la venta, Gonzalo? Gracias a Dios, que voy menos de cualquier vez. No, hasta la gente que viene, de lejos, mira. Con cariño. Pues nada, gente, a seguir bien. Adiós, mujeres. Venga, y se llevan un buen gofio, ¿eh? ¿Te hacía Santa Lucía hoy? Sí, así. Pues yo no fui para arriba. Me quedé aquí abajo. Preferí venir aquí a grabar el hombre del gofio que ir para arriba. ¿Y lo de la naranja? Sí, lo de la naranja. Pues nada, gente, a seguir bien. No, pero es que estoy de 52. Con Coca-Cola solo. Desde los 15, que entré entre viñas hasta los 67. Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos de la finca del cubano. La finca del cubano, sí. ¿Dónde está situada? Sí, está en Lomo Espino. ¿A Lomo Espino en? Frente del campo de tiro de Lomo Pollo. Ah, vale, perfecto. Tú sonarás aquí de Eterne, ¿Y cómo ha ido la mañana? ¿Mojosa? Húmeda. Aunque las naranjas también están húmedas, pero yo vengo ahora, yo vengo de grabar del Carrizal, que hay una feria también abajo. Los pobrecitos solos allí. Sí. No, aquí ha habido por momento que... Sí, por momento, sí. Bueno, lo que pasa es que dura poco, porque ahora la estrella se acaba. Qué mala. Bueno, vamos a ver si esto de aquí a allá tiene suerte para allá alguna cajita más. A ver si la vendemos todo. Pues nada, suerte. Pesa 20 kilos. Como el herrero lo tenía la negra, digo, cuando yo... Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Ya te veo. No hace falta preguntarte, lo que pasa es que yo soy una persona preguntona. ¿Cómo ha ido la mañana? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Han tenido mucha venta? ¿Alguna? Sí. Sí, ¿De qué finca la naranja esta? Del Lomo Bristol, de la finca Buscar. Vale, para que la gente sepa que naranja y no tan cara, porque están a menos de un euro el kilo, ¿no? A un euro. La caja que ella tiene un 8 kilos, ¿no? ¿Sí? No, esto es naranja suelta. Ah, vale. La caja está vale 8. Pues nada, que tengan suerte. Ah, gracias. Después seguimos aquí en la fiesta de la naranja en Terde. Un poco de lucida por el tema del tiempo, que no ha ayudado nada. Y aquí estamos con Agustín. ¿De qué sitio? ¿De qué...? Esta es usted de José Medina. De José Medina, está ubicada en... En el Ejido, también naranja aquí de Terde. Sí. Muy bien, Terde es una maravilla para dar naranja, ¿eh? La verdad. Y más cosas. Pero hoy estamos hablando de la naranja, ¿no? Ya la veo aquí muy bonita, muy... Los precios son unificados, ¿no? Aquí casi todos venden al mismo precio. ¿Qué vale la naranja? ¿No? De zumo, pero si la deja mucho tanto o no, le pongo una manzana. Buenos días. Lo veo contento, ¿eh? Ya veo que está aquí. Se trae la finca completa, ¿no? Todo lo que produce en su finca, ¿no? Sí. Ya veo que aquí tiene lo mismo guayaba, aceitunas, que naranja, que pomelos, ¿no? Las mandarinas eran 4 kilos, ¿no? Ah, qué bien. Y aguacate. Muy bien. ¿Dónde tiene la finca usted ubicada? En el Ejido. ¿En el Ejido? Cerquita de aquí, ¿eh? ¿Y cómo ha ido? ¿Cómo ha ido el día? Pues me alegro mucho, ¿eh? Me alegro mucho, porque el tiempo no ayuda mucho, pero si ha tenido venta... Pues nada, me alegro. Que usted siga bien, sonriendo, porque eso es lo único que no pagamos, por reír, ¿no? Y no cobramos tampoco. Pues nada, seguir bien. Ya lo dejo.
Venga, Mariquilla, para terminar contigo. Pero no tiene mascarilla. Mariquilla, ¿qué más quería, Mari? Mira, ¿qué más quería, mira? Venga. Está en Siri. Lola. Lola, Lola. Todo de naranja natural, tortita, queque, pollito, mermelada de naranja. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal? Ya le veo a usted con la bandeja en la mano. Sí, aquí vendiendo. Ah, vendiendo. ¿Eso lo vende usted por? ¿Eso lo vende por? Eso como un tente en pie, ponemos una tortita con mermelada, un poquito queque, pollito, y el zumito, unos 50 todos. Vale, y mata jirorio la gente, ¿no? Claro que sí. Porque oye, parece que se está despejando el... Parece, a ver. Yo no sé si aquella señora que tiene el perro lo malo lo quiere comprar. Porque no puedo darle dos hijos a los perros. Ah, mira tú. Pues nada. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Que está muy sonriente a usted, señora. 52, quiere decir que el día ha ido bueno, ¿no? Le vamos a tener con su cara. Sí, ¿cómo ha ido el día hoy? Muy bien. Ahí veo los amigos, con los aguacates. Hasta la lluvia se ha prestado a ayudarlo. Sí, no, tiene aguacates y mango, sí. Buena naranja, del Valle de los Nueve. Del Valle de los Nueve. Muy bien, señores. Gracias. Pues es una pena que no hayan venido por aquí. También el día estaba un poco indeciso. La verdad que sí. Pues nada. Gracias. La señora me ha auxiliado con esta tortita. Muchas gracias, mi niña. Muy bien. Gracias. Un tente en pie, 1.50 todo, de naranja. Como vemos aquí, pues no se desaprovecha la oportunidad. Una para dar a conocer el producto y otra también para que la gente que tiene un poquito, como no hay bares ni nada por aquí, aproveche y se le quita el hilorio. Y se quita el hilorio, sí, verdad. Pues nada, muchas gracias. Hasta luego. Sí. No. Hola, amigo. ¿Cómo estás, hombre? ¿Estás descansando? ¿O le estás guardando el puesto aquí a este hombre? ¿Eh? Pues nada, aquí voy, estoy viendo al amigo aquí. Buenos días. ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo estás? Está viendo la naranja. Hoy te tocó. Hoy me tocó vender naranja. Muy bien, pero bueno, es importante. El producto de tu finca. La finca está ubicada aquí en San Juan, ¿no? San Francisco. ¿En San Francisco? San Francisco. Bueno, entre San Francisco y San Juan, ¿no? San Francisco. En el puente, el antiguo puente que cruza al barranco. Exacto. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido la mañana? Bueno, pero... Que es lo importante, sí. Y dar a conocer el producto aquí de tarde. Y dar a conocer también. ¿Solo tienen naranja? Naranja, no. Naranja y vino de la tierra. Y vino de la tierra. Y vemos que también tiene vino. Vino de la tierra. De la tierra. O sea, que lo lavaron ustedes también. Sí, señor. Vino de la tierra. Ah, hombre, pues mira, qué bien. Son alternativas a... Vale. Allí también tenemos. Pero no tiene, eso no tiene nada de naranja, sino uva. Por eso digo a ti que. Tenemos plátano, marino, tomate, hierro. O sea que tiene de todo, como botica. Sí, el frutivito porque nos falta el potaje para la casa. Sí, eso que no falle. Eso no falle. Sí. Allí tienen la bota, ¿no? Colocadita allí. ¿Para qué va a coger la bota? Mira qué bien. Pues nada, y el vino, como dice él, que es cosecha propia, se llama Naranja del Vino del País, Pedro Rivero Florido. Floro Rivero. Al loro, loro. Flor. Pero es por lo que dije yo, Floro. Dice Pedro. Vale. Es Floro Rivero González.
Y aquí está en la calle Inés Chimira 29, San Francisco, Telde. Pues nada, y aquí tiene un teléfono que es el 690-808-299. El que quiere pedir vino, llame este número, ¿no? Pues nada, amigo, sigue usted con su cosecha propia y con su naranjita. Y escapando, que es lo importante. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Pues nada, seguimos aquí pues en la fiesta de la naranja. Y esto es de Horno del Rey. A la finca del abuelo. Ahí están los y aquí los veo todos sonrientes. ¿Por qué? ¿Cómo ha ido la mañana? No, perfecto. Se ha vendido todo. Homenaje. El homenaje al abuelo Pepe. Que nos dejó la semana pasada, pero. Pero está aquí presente entre todos nosotros. Exacto, que es lo importante. Cuando se pierde el recuerdo ya se perdió todo. No, él va a estar siempre con nosotros. Aquí está toda la familia de él, ¿no? Sí. Pues muy bien. Si ustedes han logrado de vender prácticamente todo lo que trajeron, pues fenómeno, entonces quiere decir que son buenos vendedores, ¿eh? La primera vez que la me están diciendo aquí atrás del oído que la raja es tan buena. Pues nada, ¿quién lo va a dudar? Si lo dice la mujer. Nunca había hecho esto. Pues nada. Felicidades a todos, ¿eh? Gracias. Suerte de la vida. Aquí estamos también con un cosechero de naranja. Buenos días, Benito y esposa. Vamos a ver. ¿Y tu naranja por qué no la has traído para abajo? Porque están verdes todavía. ¿Están verdes? ¿Y por qué están verdes ahí arriba y aquí va a estar madura? Por la altura. La variedad también. Sí, pero tú las tuyas la tienes prácticamente vendida. Sí, cuando la época. Sí, porque para restauración y cosas de eso. Tú tienes muchas que son para zumos, ¿no? De Valencia la tengo. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves esto? Bueno, el día está muy bueno, lloviendo y para la frutal es buena también. Sí, lo importante es que si aquí molesta un poco la tierra, están satisfechas, que es lo importante también. El día está bueno para un vinito. Sí, sí. No, y algunos están que también lo agradecen. Pues nada, señores, me alegro de haberlos visto. Y yo por aquí, este es mi trabajo ahora. ¿Te parece mal? Adelante. Me alegro. Hasta luego. Voy a dar una vuelta por ahí a ver cómo está esto. Voy a contestarla. Mira, que mira, no se olvida. No, espero que no, que sea más padre. Buenos días, Sarito. Muy buenos días, aunque un poco afónica, pero aquí estoy. ¿Pero por qué estás afónica? Por toda la Navidad. Sí, bueno, tu rol te hacen daño. Todavía no he empezado. Y tú viniste aquí a comprar naranja para aclarar la voz. Exactamente. Bueno. Mejor que aquí en nuestro pueblo, Sarito. En la ciudad. Exactamente. ¿Qué, tienes pensamiento de llevarte un par de cajas, no? Por supuesto. Sí. De esta manera más. Sí. ¿Cómo estás viendo esto? Hay limones. Sí. Sí. Que sí. Bueno, un poco veo que está un poco así porque el sitio pues es al aire libre. El tiempo no nos ha ayudado, pero así todo hay mucha gente que ha venido. Yo estoy viendo que está llegando gente ahora. Creo que mejor que el año pasado. Sí. Pero bueno, poco a poco todavía nos queda muchas horas por ahí. Sí, no, cierran las 3, Sarito. Sí, pero mira, nosotros somos como los caracoles. Cuando llueve se esconde, desde que deja de llover salen a todo el mundo por a la calle. ¿Eh? Hay que estar en todas partes. Pues me alegro de verte visto. Igualmente que siga muchas felicidades sí. Por la Navidad y por vuestro trabajo. Vale, muchas gracias, Sarito. Gracias. Mira, acá el puesto está la mujer con la mano cruzada, vete allá a comprar de 2 o 3 cajas. No, yo también estaba Mónica hasta ahora mismo. Buenos días. ¿Qué tal, hombre? El que sale más de aquí porque quiere, ¿verdad? O ustedes aquí, vasito de zumo, de naranja de aquí de Telde, y todo el mundo sale contento. Y el que no pase por allá por la parte de los helados también son de naranja también. Todo de naranja. Todo de naranja. Las galletas de naranja, o sea que todo lo que es todo de ustedes es el mismo puesto, ¿no? Sí, señor.
Vale. Pues nada, ya veo que aquí la naranja tiene muchas utilidades, ¿eh? Es lo importante. Por cochino se aprovecha todo. Bueno, hasta las pezuñas, para hacer camillas, para la guitarra. Ya veo las mujeres ahí. Es una para, ¿eh? Pues nada, amigo, que la gente sepa que la naranja tiene mucha utilidad. Y hasta la cáscara, amigo. Con la cáscara yo guiso agua. La mermelada está hecha con la naranja entera. Con la, sí, con todo. Solo le quitamos la punta del rabillo que se queda pegado, quitamos el rabito, todo lo demás, cerramos la naranja con la naranja entera. ¿Te das cuenta? Y yo, ¿qué te digo? Y yo, la naranja, la corteza, la seco y después la hago agua, agua hervida, agua guisada, como la llamamos nosotros, agua de naranja. Pues nada. Gracias. Venga, hasta luego. Vamos a ver al hombre aquí elaborando, sacando. Por ahí. No, no, pero es que está para aquí donde siempre tuvo fama de buen vino. Y ha vuelto a resurgir, que es lo importante. Que es lo importante, sí. Nada. Que no solamente la ciudad occidental tiene un buen vino, sino aquí es desconocido. Claro, claro. Pero mira, que la sorpresa es esa, que me encontré con una cantidad de vino aquí. Lo único que tiene el vino de aquí. Sí. Aquí veo al señor aquí atareado vendiendo naranjas. Le damos el kilo. Buenos días, caballero. Vendiendo naranja. Señor. Ah, ya lo veo aquí. Lo veo, la señora se lleva 4 kilos. Es que la mano no sirve para acá. Es que es mal amañado, la verdad es que yo sí. No dejo de reconocer que pero le dije en un chiquito fuera, le dije en la plaza San Juan, si era en el parque de San Juan. Bueno, ya veo que usted también elabora vino, ¿no? También somos citricultor, sí. Citricultor y bodeguero. Qué bien. Ya veo, es que lo que estábamos hablando con unos señores que estaban mirando la botella, que tal de resurge de otra vez con el tema del vino, ¿no? Porque hubo que estuvo un poquito parado, ¿no? Que hubo que época que él me decía aquí el compañero agricultor que se llama Tomás Rocha, me contaba hace 3 años las bodegas que estaban en la zona del Palmital, García Ruiz, La Gavia, el Barranco de la Cotera, y él me decía que había más, empezó a nombrar y nombró más de 20 bodegas. O sea que en los años 60, en ningún sitio, no de Gran Canaria, yo me atrevo a decir que en ningún sitio de Gran Canaria, de Canarias, había la concentración de bodegas que había en la zona del Palmital, García Ruiz, San Roque, La Solana. Lo que pasa es que con el paso del tiempo los viñedos se fueron abandonando. Como todo. Como toda la vida, tomatero, como todo. Y ahora desean cualquiera tener un pedacito de tierra con unos tomateros plantados. Vale, hablando de lo que corresponde hoy, esta es la higuera mayor. ¿Esto es de higuera canaria? ¿De qué zona? De la higuera canaria, 4 kilómetros más hacia Santa María, pero dentro del municipio. Dentro del municipio de Telde. Pues nada. Muchas gracias. Que ya le veo que tiene variedad en su finca
Y que nada, que venda las 4 o 5 cajitas que le quedan. Y tenemos mucha calidad. Perfecto, pues nada. Muchas gracias. Gracias a usted. Para Aruca, pa. Usted viene, dice que viene de Aruca a comprar naranjas de Telde. Pues buenas naranjas aquí, ¿eh? Sin duda, por eso venimos a buscarlas. La verdad que sí, está aquí, es una zona Telde, desde arriba está la Selineta, es una zona de naranja. Bueno, pero en Aruca también las hay. También las hay. También bueno, hay. Cada... Buena calidad también. Sí, también. Todos los sitios tienen su... Bueno, pero tú quieres colaborar con las... Cuando estás aquí, quieres colaborar con los de aquí. Sí, ¿no? Y aparte que las naranjas son de bastante calidad, por eso... Porque las disfrutes. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Vamos a comprar, Pepe Juan? Sí, ahora. Bueno, aquí estamos en el puesto de Tomás y Nelly, ¿no? Y se llama la finca El Espigón, en la Higuera Canaria. Hola, Tomás. Estamos bien, bien. Coño, tú lo mismo la mandas a la música que a la que las naranjas, ¿no? ¿Eh? ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ha vendido bastante? Todo, prácticamente. Todo lo que hemos vendido. Qué suerte, ¿eh? Sí, porque esta caja total, y ya no nos queda sino... Sí, sí, sí. Retales. Todo lo hombre, que queda esto, nada más. Pues me alegro porque ya veo que ustedes tienen... El agua se ha vendido todo. Sí, mira, ahí... Esta caja que tiene aquí recogida para usted, caballero. Mire, y aquí está Luisa con el perrito. Es que el perro tiene que estar rojo y tiene que darle naranja. Sí, sí, mira, sí. La señora lo que dijo me parece muy bien. ¿Qué dijo, señora? Esto se debe de hacer más o menos. Más o menos. Este le hace falta eso. Señora, tiene toda la razón del mundo. El producto hay que ponerlo y que no hay intermediarios por medio. Nada. Desde que hay intermediarios por medio, se llevan el dinero los intermediarios. Cada cual mundo lo suyo. ¿Eh? Exactamente. Tomás, estoy diciendo verdad o mentira. Los intermediarios tienen que quitarse del medio. Sí. Que ellos no aportan sino esto. Beneficios para ellos. Quieren ganar más que producir. Exactamente. Sin pagar agua ni tierra. Bueno, pero aquí estoy viendo una cosa. Que aparte de esto también el tiene. Queso. ¿Y quién lo hace? La Méndez. Una servidora. Sí. Tomás te tiene otro día apretando. Sí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pues nada, señora. Vale. Vale. Ahora lo voy a meter al rejo. Pues nada, me alegro que hayan vendido casi todo y el queso también. Qué bueno, muy bueno. Pues muy bien. La caja para ti, dice. Traído 100 kilos de queso, ¿verdad? Sí. ¿Y de 100 kilos le queda eso? Joder, qué maravilla, ¿eh? La verdad que ustedes se llevan la lotería. Mira, ya no juegan la lotería que ya la tienen ya. Como ustedes están viendo y están escuchando a la señora, porque casi todo esto está elaborado con naranja. Sí, todo elaborado. Naranja. Todo elaborado con naranja. De aquí, de Telde. De aquí, hombre. De David. De David. ¿De qué sitio? De David, la finca, ¿dónde es? Pues arriba, de Lomo Magullo. A Lomo Magullo, muy bien. Ya veo que ustedes no paran, ¿eh? ¿Eh? Venda los cestos al final, si no ya no queda nada que vender. No, pues nada, señora. Aquí lo mismo se vende naranja que se vende en huevo, ¿eh? No. Buenos días. Usted con el cuchillo en la mano es peligrosa, señora. No. No. Usted solo corta el queso. Solo. Ah, vale. Pues veo aquí que está todo el mundo aquí, ¿eh? Quesito. Hola. ¿Qué tal, mi niña? Me alegro de verte. La comparación mía que tienes al lado. Hola, Pepe. Hola. Ay, venga, compra queso, que esto se acaba. Venga. ¿Tú dónde vives? Las Palmas. Las Palmas puede verlo por los Alicios. Sí. Puede verlo por Canal 15. O lo puede ver en la página mía con José Oliva. José Oliva. Que es el Facebook. Vale, pero yo me voy a tener... Por la tele y te lo repiten varias veces. Sí, vale, vení. José Oliva. Sí. Aunque diga esto, no tiene que ver. Porque esto es el YouTube. Después yo lo bajo al Facebook. Vale, José Oliva, yo lo hago. Vale, mi niña.
Ay, perdón. Sí. ¿La tienes bien fina? No, ya tienes bueno, como quebrada, ahí está. Vale, pues nada, nos encontramos aquí en la fiesta de la naranja de Telde. Y nada, aquí vemos un amigo aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Bien, buenos días. Sobre todo, como tú bien decías, pues hablando un año más de la fiesta de la naranja, en el Parque Urbano de San Juan, yo creo que es un gran momento para reconocer los productos que tenemos, los cítricos que tenemos en Telde, no solamente naranja, porque he visto que hay productos también, sobre todo vinos de la zona y también repostería como base la naranja. Yo creo que es un gran momento para esta ciudad y sobre todo para reencontrarnos y aportar a Gran Canaria con los productos típicos de nuestra ciudad, que son variados y contundentes, hablando de la naranja, claro. Aquí hay agricultores que tienen casi todo lo que producen en sus fincas, como son guayabos, como son pomelos, como es aceituna, o sea, así que traen la variedad completa. Ciertamente, porque en Naranja Homera, que están ahora ahí, tienen todos los productos que estaba viendo yo, que tenían lo de aguacate, tenían la aceituna. También aceituna. Y las aceitunas, y también las naranjas chinas, las naranjas tradicionales. Y estamos viendo cómo somos capaces de aportar a Gran Canaria muchos más productos que la naranja en sí, aunque la feria realmente sea de la naranja. Pero ya es hora de que empecemos a hacer demostrarle también sobre todo con todos estos productos que somos capaces de exportar, no solamente en Canarias y fuera, y que fruto de todo ello es que una empresa como Spar está comercializando toda la naranja que producimos en Canarias, que es una buena noticia para la ciudad. ¿Spar? ¿Está? ¿Sí? Spar, sí. Hay un acuerdo que se ha firmado, un convenio con los agricultores de toda la zona, y las naranjas de Telde pues están en su supermercado. Y esto es una buena noticia porque es un convenio de colaboración que nos hacen que las dos partes nos ayudemos, uno para la venta del producto directamente y otro para que sea conocido el producto pues a través de los supermercados de Spar. Pues una buena noticia para los canarios y para los agricultores nuestros, que el producto no se malvenda, o sea, a veces se malvende, para luego hacer los negocios otros, porque tú sabes que eso pasa. Sí, exactamente. Yo te digo que el convenio este con Spar hace posible aquello que dice, pues desde el árbol a tu mesa, porque no hay intermediario, lo hace a través de Spar. Y de hecho yo he visto ya en algunos que he visitado, pues la naranja que ponen que es de Telde con un precio competitivo, y sobre todo porque también los agricultores ven reconocido su trabajo y su esfuerzo a través de esta aportación de este convenio. Pues muy ya nada, si ustedes colaboraron para que esto fuese posible, les doy las felicitaciones. Fue a través del Ayuntamiento de Telde como se hizo este convenio. Pues felicidades. Muchísimas gracias. Y un abrazo por de verte, ¿eh? Muchas gracias y buen día. Vale, igualmente. Hasta luego. Quiero que la coja todo el mundo, ¿sabes por qué? Pues se va civilizando, socializando, ¿ok? No la dejan ni nada. Sí, aquí hay una... Caballero, ¿eso que lleva puesta qué es? A mí también me tocó. No te pienses que todos los demás llevan y yo no. Mira... La casita, naranja china, esta me la pego yo ahora antes de subir al coche. ¿Antes de subir al coche? Sí, señor. Ah, vale. Bueno, mereció la pena venir, ¿eh? Sí. Vale. Y ahora está esto lleno, abarrotado, como dice el sacapunta. No, bueno. Y después de... Canarias es como es. Llueve, los caracoles se esconden, abre, todo el mundo para la calle. Quiero un volado, todo el mundo a correr. Hasta luego. Adiós, amigo. Venga. Me quedo con la...